panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudad. El panadero con el pan se modernizó. Fue saliendo a través de el tiempo, ¿no? Así que quise dejar de peladear y hacer, modificar mi moto. Convirtió su moto itálica en una empresa móvil. Me ayudó un herrero de allá de mi pueblo. ¿De dónde eres? De Villa del Carbón. La horquilla de la llanta delantera fue sustituida por un cajón metálico. Se empezó a comprar el carro, la lámina, los accesorios, todos los accesorios que lleva la moto. ¿Cuánto te gastaste más o menos? Pues como unos 10 mil pesos el empleado. Ahora recorre más kilómetros en su nave luminosa y se acompaña de imágenes de un Cristo y su música. El Antiguis, como lo conocen en la zona poniente de la Ciudad de México, así recorre las calles ofreciendo café y pan a los desvelados. Es sin duda una joya del ingenio mexicano, esta moto tuneada. Carlos Torres, Azteca Noticias.